Cuentan los abuelos que los de ellos contaban que en la cuenca de antaño había grandes piedras clavadas, piedras tan grandes y tan pesadas que no había ningún mortal que pudiera siquiera pensar en levantarlas. Pero dicen que aquí, en esta ciudad de los Andes, existía un ser, el ángel caído, el demonio mismo en persona, que con una sola mano las hacía rodar desde su canto, y así, rodando, rodando, dejaba abierto un agujero, una entrada al inframundo por donde salían de tanto en tanto los espíritus del Averno, y reptando, subían las paredes del barranco, y entraban entonces en las callejuelas oscuras de la ciudad de Cuenca. Y ahí por la noche los cuencanos y las cuencanas escuchaban cerca de su oído como un saludo de una serpiente, como un pequeño silbido. Y entonces, quizá enfadado con tu enamorado discutías, quizá embriagado con tu hermano hasta los puños llegabas, y todo, todo porque estaba jugando contigo el demonio que aquí en la ciudad de Cuenca se sienta a contemplarnos desde la cima de los nogales. ¿Qué les pasa, morlacos? Así contaban los abuelos, que en la ciudad de Cuenca, esta ciudad que los poetas decían era un valle rodeado de montañas azules por donde caían pequeños hilos de plata. Estos hilos de plata no eran más que los ríos, tantos y cientos, que cruzaban la ciudad de Cuenca y hasta hoy lo siguen haciendo. Y desde esta ciudad de Cuenca, aquí enclavada en los Andes, esta noche comparto con la fogata de cuentos un poco de leyenda, un poco de cuento de esta ciudad al sur del Ecuador. Y aquí, como les decía, en esta ciudad de Cuenca, en esta ciudad atravesada por ríos, teníamos hacia el sur, y lo seguimos teniendo hasta hoy, una zona de grandes montañas. Una zona que llega hasta los 4.000 metros de altura y donde la niebla de golpe cae y el frío abrasa terriblemente. Una zona que nos separa a la cuenca de las ciudades cálidas de la costa. Una zona por la que tenían que pasar los viajeros de un lado hacia otro y por donde los arrieros, esos trabajadores que fuertemente cargaban pues los baúles, las grandes cajas, todo el equipamiento que llevaban los turistas y visitantes, pues en esa zona a veces algunos dicen que desaparecían o morían, porque el frío caía repentinamente y por sorpresa los atrapaba, y entonces la carga que llevaban, sean tesoros o sean cosas del vulgo, pues ahí desaparecía. ¿Y quién las reclamaba? ¿Quién más va a ser que este compañero de los cuencanos de los que les estaba hablando? El mismo demonio. Él pedía los tesoros bajo su cargo y ahí, en esa zona de montañas, entre los 280 lagos que hay, los escondía. Y por eso, cuencanos y cuencanas, a la zona le llamamos la zona de cajas. Muchos tesoros en la zona de cajas se han escondido y ahí permanecen
y dicen que ahí deben permanecer por siempre, porque es el demonio quien lo custodia. Pero siempre ha habido uno que otro que intenta ser avezado con el demonio. Y para ellos mismos, aquí les anda esperando para darles su escarmiento con un pequeño saludito. Lo que pasa es que cuentan que allá por los años de 1950, a un grupo de gringuitos que llegó a la ciudad, se les ocurrió ir a buscar los tesoros escondidos. Y no sé cómo los digan más allá, aquí en Cuenca el gringuito es el extranjero. El gringo que seguramente lo nombran en México, quizá en otras partes de la América, pero en Cuenca somos más amables. Así que todo en Cuenca lleva diminutivo. Por eso no es el gringo, es el gringuito. Y este par de gringuitos que les dije que llegaron a la ciudad, se fueron a enterar. En la zona de cajas, ahí están los tesoros que los taitas no se pudieron llevar. Y fueron con el chisme los gringuitos a buscar. Y ahí se metieron. En el frío páramo, entre montaña y montaña, a revisar en la laguna. No vea, patrón gringuito, no vaya a buscar el tesoro, porque no ve que está maldito. Dice que quien se encuentra el tesoro, ahí mismo va a ir perdiendo la vida con el demonio. Déjele nomás. Pero ningún caso hicieron los gringuitos, y ahí se pusieron pues a registrar. Y cuentan los abuelos que llegaron a encontrar que ahí, en una de las lagunas, encontraron unos de los tesoros. Y rápido los gringuitos, carga, carga, llevémonos el tesoro, vamos ahí, lo sacan del lago, a una camioneta, arranca el auto y desde el sur de la ciudad de Cuenca, por los caminos culebrantes, muchos de ellos sin asfaltar siquiera, venían rápidamente. Pero en ese corretear de los gringos, despertó el demonio. Y ahí mismo fue, pues, a revisar en la laguna. Y la rabia se apoderó del demonio. ¿Cómo pueden, gringuitos, osar robar mi tesoro? Así dizque había dicho. Y se metió, pues. Se metió ahí a la laguna y revisó el demonio por un lado y por otro. Y no estaba el tesoro. Entonces, furioso, comenzó a cargar las aguas en sus espaldas. Y la laguna, que estaba mansa, comenzó a sacudirse cual gran oleaje. Y el agua a golpear contra las márgenes hasta romper los diques del lago y correr. Correr el agua furiosa por el lecho del río principal de la ciudad de Cuenca, por el que aquí llamamos el río Tomebamba. Y ahí estaba el demonio, con las aguas en sus espaldas, correteando por el lecho del Tomebamba, con toda la rabia, y los gringos acelerando el auto y manejando rápido, rápido tratando de escapar. Pero la carretera iba a orilla del Tomebamba, así que en cada curva el demonio estiraba su mano para tratar de atraparlos. Tan furiosa carrera cruzó por la ciudad de Cuenca. Y mientras los cuencanos asombrados veían a los gringuitos acelerar, acelerar asustados, vieron venir tremendo torrente de agua, toda la furia del demonio no miró nada. Cuencano que estaba a la orilla, cuencano que se iba, se llevaba los árboles, se llevaba los puentes, 14 de ellos cayeron, se llevaba las iglesias de la ciudad y por fin llegando a la zona que conocemos como la zona del descanso, la zona que divide la ciudad de Cuenca con su vecina ciudad de Azogues. Ahí dicen que los gringuitos ya asustados
saltaron de la camioneta y abandonaron el tesoro. Y el demonio de un salto se llevó el tesoro de regreso a la laguna. Pero la rabia del demonio ya estaba desbordada y seguía frenético arrasando la ciudad. Y en eso reaccionaron las brujas de Cuenca. Unas brujas que solían atravesar la ciudad cantando alegremente: de valle en valle, de villa en villa, sin Dios ni la Virgen María. De valle en valle, de villa en villa, sin Dios ni la Virgen María. De valle en valle, de villa en villa, sin Dios ni la Virgen María. Y estas brujas, las más poderosas de ellas, las llamadas Saldúas, vieron al demonio con las aguas en sus espaldas, furioso destrozando la ciudad. Y para evitar que siga destrozándola, bajaron las brujas. Y ahí, junto al río, llamaron al demonio. ¡Ey, señor diablo! Venga usted un momento. Guarde su furia. Venga a bailar con nosotras. Y ahí, las saldúas llevaron al diablo. Se lo llevaron detrás de la gran roca, junto al agujero que él mismo había abierto. Y se fueron con el diablo hasta lo más profundo, donde hasta el día de hoy siguen bailando sin ningún descanso para evitar que el demonio salga a arrasar con la ciudad. Aunque de rato en rato las saldúas se cansan, y es ahí cuando el demonio recupera la razón y quiere salir a levantar las aguas y destrozar la ciudad. Cuando los ríos en Cuenca vuelven a subir su caudal, es porque el diablo se ha metido adentro. Por suerte, las saldúas al tiempo se dan cuenta y salen a llamarlo nuevamente. Y ahí en esa roca, ahí lo tenemos bailando. No se vaya usted a acercar porque si ve ese baile, tanto le va a gustar que ahí mismo se va a quedar. Y así, para los amigos de las fogatas de cuentos, les cuento un poquito de cuentos de esta ciudad austral. Austral en el centro del mundo, porque estamos al sur del Ecuador. Venga y visite cuando pueda. Y por ahora nos seguimos acompañando en estas sesiones de hermanamiento entre narradores del mundo y el querido público que lo puede escuchar. Muchas gracias por la invitación. Grandes abrazos, querido Francisco y querido Germán, allá en México, que organizan estas sesiones. Grandes abrazos a todas las narradoras y a todos los narradores del mundo que en esta fogata nos juntamos. Y abrazos enormes para todos que desde casa debemos seguir esperando que la pandemia pase. Pero aquí nos calentamos como se hacía antaño, alrededor de una fogata, contando los cuentos, porque los cuentos se cuentan en la noche, ya que en la noche nace lo sagrado. Ahí contado, y siga usted que nos está viendo, siga compartiendo, hashtag fogata de cuentos. Otros narradores continúan esta noche. Muchas gracias a todos y a todas, y hasta muy pronto.